Muy buenas noches, señoras y señores. Desde el pabellón municipal de La Paterna vamos a retransmitirles el encuentro de Copa de Europa entre el Gran Canaria, la Casa de Canarias, y el equipo islandés del Haukar. Bueno, vamos con las alineaciones. Por parte del Haukar tenemos a Elena Sverrisdottir, Clara Gudmunds, Umut Jonsson, Kristin Reinsson, Ifeoma Okonsowo, Mbara Hafnetorif, Palina María Gunnia, Signa Mus, Ragna Birgsdottir y Gudrun Amundottir. Bien, como verán los apellidos, pues los vamos a eludir y las mencionaremos por su nombre. Por parte del Gran Canaria, la Caja de Canarias, Laura Grande, Eva Motedeoca, Ana Denti, Elena Álamo, Adara Vega, Mar Chantal, Idiko Skazak, Ashley Mitchell Battle, Nina Lasconen, Cristina Gómez y Kayla Jones. Bien, pues estamos a punto de empezar este encuentro. Recordar a los entrenadores: por parte del Gran Canaria, Michael López; por parte del Haukar, Agus Borgilsson. Buenos apellidos tiene este entrenador del Gran Canaria, la Caja de Canarias. A punto del salto inicial. Ahí está, va a saltar Jones por parte del Gran Canaria. Y por parte Ifeoma, la jugadora de color, por parte del equipo islandés. Ahí está Battle. Lanzamiento. Y balón para el Haukar. Muy bien, ahí está Battle, atenta a la jugada. Laura Grande. Recordar que este equipo, el Haukar islandés, está en el último puesto de este grupo. Ahí está Mar Chantal. Dentro. Primeros tres puntos para el equipo Gran Canario. Lleva adelante, ahí está llevando el balón Elena. Ahí, bueno, el lanzamiento que se lo ha devuelto Sigrun, la jugadora número 12 del Haukar. Recordar que se ganaba en el partido de ida. Ganaba a domicilio el Gran Canaria, la Caja de Canarias. Y bueno, pues muy bien, Jones. 5-3. Vamos a ver si el equipo Gran Canario, pues bueno, mantiene la tónica, a excepción de el encuentro con el equipo francés del Montpellier, que bueno, fue ganando durante los dos primeros cuartos y perdía de manera estrepitosa. Ahí está Ifeoma. Dios. Personal de la número 4 de Elena. Battle, que ha podido hacerse daño. La jugadora muy corpulenta. Equipo islandés que, bueno, muy agresivo. Ahí está la Noeva, que ha hecho esa vuelta. Vamos a ver si, y aquí, bueno, pues si las dejamos tirar. 6-5. Bueno, ya han cogido ahí está Battle y personal en ataque, segundo servicio. Personal de Battle, no, personal de Eva, perdón. Primera falta personal y ya con la misma pues se ha sentado. Sale Denti. Ifeoma, lanzamiento exterior. Ifeoma de nuevo. Y dentro, pues se va. Se va de 5 puntos. 5-10. Ahí está Jones. Muy bien ese reverso. Muy bien, Jones. Y están cogiéndole al contraataque. Pues 7-12.
Hay que bajar más rápido. Muy bien, Denti. 9-12. Llevamos 7-21. Faltan 121 para el final de este primer cuarto. Vence el Haggar 12-9 al Gran Canaria, la Caja de Canarias. Ahí va nuevo cambio. Sale Skazak, que se sienta Battle. Bueno, están saliendo las no habituales. A excepción de Chons y Laura Grande. Hay tres no habituales en este quinteto. Está llevando el balón Elena hacia Udmur. Elena de nuevo. Ahí está la jugadora número 11, buena lanzadora. Y bueno, el rebote. Y personal. Personal de la jugadora número 6 de Udmur. Vamos a ver, posibilidad de acortar diferencias. Dentro, muy bien Chons. Ahí está Ifeoma. Elena. Bueno, pues Elena que la clava. 11-15. Muy bien, Santal. Buena asistencia, Laura Grande. 13-15. Elena, que bueno, juega en posición de pivo, de base, de todo. Jugadora, bueno, pues bastante alta. Primera falta personal, serán dos tiros libres de Elena. 13-15. ...13-16, 6-08 para el final de este primer cuarto. Y rebote Chantal. Vamos a ver Laura Grande. Chantal. Denti. Skazak. Bueno, pedrada Denti, rebote. Y buen rebote de Denti. La pedrada de Skazak que es remendada. 15-16, un solo punto de diferencia, 5-50. Ahí está Ifeoma, que lanza de 6-25, ya no va a salir todo. Ahí estaba ese pase muy mal. Laura Grande iba con dos jugadoras por delante. Y bueno, pues lo va a clavar la jugadora número 12. Menos mal, ahí está Jones. Intentaba Sigrun. Vamos a ver si no nos contagiamos del juego del equipo islandés. Y bueno, pues otro error. Y un rebote que va, le ha costado pues la salida de Elena Álamo. Segundo error consecutivo de Laura. Y 15-18. Serán dos tiros libres. Falta personal. Segunda falta personal de Elena. Esta jugadora muy corpulenta. Y bueno, pues 16-18. Y feo más. Ahí está. Que bueno, pues están buscando ese lanzamiento de 6-25 que les está saliendo. Ahí está Elena. Y bueno, pues le está saliendo todo. En este caso, a Unur.
jugadora número 6 del Hacker islandés. Vamos a ver si la presión que están. Ahí está Denti sola. Muy bien, Denti. 18-20. Bueno, pues están cogiéndonos en contraataque. 18-22. Ahí está el Kazak. Dentro. 21-22. Tiempo muerto solicitado por el entrenador islandés, por Agus Borgvinsen. Y nosotros que hacemos un pequeño alto viendo ese marcador de 21-22. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Bien, pues se ha acabado el tiempo muerto. 21-22. Sacará el Hacker islandés. 3:45 para el final de este primer tiempo. Sigue ganando el equipo islandés por un punto. Ahí está Ifeoma. La jugadora número 14, Gudrun. Elena. Ahí está. Bueno, yo creo que Ragna, pues serán dos tiros libres para la jugadora. Primer tiro libre que lanza Ragna. Primer tiro libre que falla. Segundo tiro libre que lanza. Y ahora sí convierte. 21-23, una canasta arriba. Será la cuarta de equipo y primera de Ragna. Muy bien, Jones, y personal de la jugadora número 14 de Gudrun. Y saldrá Battle. Bueno, no estamos apulsaditos. Vamos con el segundo tiro libre. Y ahora sí, 22-23. Cambio. Se sentará Skazak. Ahí está Ifeoma, la jugadora de color. Bueno, pues va a lanzar y esto ni ha entrado. Muy bien, Denti, que cada día se va, pues, ganando el puesto, imponiéndose bajo los tableros. Ahí está Jones. Muy bien, Jones, es un movimiento, muy bien. Personal, de nuevo. Muy bien, ha forzado la personal. De la jugadora número 12, de Sigrun, se sentará Elena. Primer tiro libre para Jones, que sí entra, le lleva 8 puntitos
Igualó el marcador a 23, 2:48 por el final de este primer cuarto. Y segundo tiro libre que también entra. Saldrá Nina Laskonen. Imagino que se va a sentar Jones, dándole minutos a todas las jugadoras. Y Fiamma buscando a quién pasar. La jugadora. Ahora mismo, muy bien la defensa de Santa. Esos lanzamientos son malos. Esos lanzamientos no se deben hacer. Muy bonita la jugada. Nos ponemos por delante. 26-23, 3 puntos arriba el Gran Canaria, la Caja de Canarias. Que poco a poco pues, va imponiendo su ley de calidad, lógicamente, entre uno y otro equipo. Ifema, que bueno. Ahí está la falta personal de Ifema. De Ifeoma, perdón. Ifema es la institución ferial de Madrid. Ifeoma, vamos a ver Elena Álamo. Bueno. Yo creo que fue una falta personal. Pero bueno. Muy bien. 28-23. Se va de 5 puntos. Ahí está. Vamos a ver a la jugadora número 3. Yo creo que está haciendo pasos. Pero bueno. Me parece que no le está saliendo lo que le salió al principio. Los lanzamientos de tiro de 6-25. Y bueno, pues ahora le toca al Gran Canaria. Ahí se pasa un poco comprometido de Battle. Vamos a ver si lanza. Muy bien, dentro. 30-23, se va de 7 puntos. Serán dos tiros libres, yo creo que no estaba tirando, pero va a salir Unur. Se sienta Jones. Dos tiros libres para Gudrun. 30-23, 7 puntos de diferencia. No le entra el primer tiro libre. Segundo tiro libre, que sí entra, 30-24. Ahí está la presión tímida. Denti, Battle. Bueno, yo creo que había un poco de violencia por parte del equipo islandés. Y fuera. 30-24, máxima anotadora por parte del Gran Canaria, la Caja de Canaria Chons con 11, por parte del Hakar, Elena con 6 puntos. Hacemos un pequeño alto, volvemos ya en el segundo cuarto. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Bien, pues se acaba el tiempo muerto. Vamos, el tiempo muerto, se acaba el tiempo de iniciación del segundo cuarto. Recordamos marcador 30-24.
Bien, ahí sí, muy bien. Muy bien, Elena Álamo. Ha estado atenta. Bien, vamos a ver ahí. Bueno, pues ahí sigue Elena Álamo con el balón. Battle. Y dentro. 32-24. 9-39 para el final de esta primera parte. Sigue ganando el Gran Canaria, la Caja de Canarias. Y ahí se recibió una falta personal de Elena Álamo. Gudrun. Primer lanzamiento que falla. Vamos con el segundo lanzamiento. Que también, bueno, en este caso convierte. 32-25. Sale Elena y Feoma, se sientan Sigrun y Ragna. Ahí está Elena Álamo. Battle Chons. Bueno, le ha vuelto a dar un tapón y Feoma, la jugadora, bueno, pues un poco rara, con poca altura, con mucha movilidad, pero bueno, ya le ha dado dos. Bueno, ha hecho paso doble en este caso. Jugadora con poca experiencia. Bueno, pero ¿a quién ha pasado a casa? Bueno, yo creo que se está contagiando el Gran Canaria. Ahí está Elena que lo intenta, ese lanzamiento de tres. Balón que coge Ifeoma, que está en todos lados. A jugadora número 9 del Jácar. Y bueno, ahora sí, ¿verdad? Que Kazak, sola. Bueno, y recibía un empujón de Ifeoma. Sale. Se sienta Gudrun. Vuelve a salir Laura Grande. Se va a sentar Elena Álamo. Ahí está Elena. Elena de nuevo. Y Feoma, ahí está la jugadora número 5. Es Kazak. Primer tiro libre que va a lanzar dentro la jugadora número Cara. Segundo tiro libre que también convierte. 32-28, se reduce la diferencia. Bueno. ...32-27... 5 puntos de diferencia. Ahí está Ifeoma y será balón. Bueno, pues ha roto la presión. 34-27. Ahí está Elena. Bueno, yo lo que no entiendo mucho de estos árbitros, ya le llevan tres faltas personales por ninguna de las jugadoras que son las que están haciendo presión.
Ahí está. Bueno, pues la vuelta a señalar una falta. Bueno, yo creo que el árbitro un poco se ha... El árbitro se ha puesto un poco... Ya tiene tres faltas personales, Jones. Yo creo que el árbitro también se ha... Bueno, pues serán dos tiros libres en esta técnica que se le ha cantado Jones, que ya tiene tres faltas. Y bueno, pues la justicia se comparte. No convierte el primer tiro libre, Ana, Elena. Vamos con el segundo tiro libre, que tampoco, ahora sí. 34-28 y dos tiros libres más, porque estaba en el bonus. Vamos para allá. Y esta jugada pues le va a salir rentable de 3 puntos. 34-29 y sacarán de banda. 34-30. Increíble. Increíble ahora mismo. Bueno, pues que el equipo irlandés está ahí todavía en el partido. 5 faltas le lleva cantada. Vamos a ver si ahora. No canta nada, ¿eh? No canta nada el muchacho de la película. Buena pinta para actor de cine, pero no ha cantado nada. Yo creo que a Denti le hacían una falta personal. Muy bien, de nuevo. Bien, ahora sí lo ha visto. Qué gracioso, el hombre del silbato. Ahí está. Bueno, pues tiempo muerto solicitado por el entrenador islandés, August. Y nosotros hacemos un alto, como siempre, en el camino. 38-30. El marcador. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Muy bien, ahora sí le ha funcionado. Sí le ha funcionado a Sakax. En ataque. De la jugadora número 4 de Elena. Tercera falta personal. La máxima anotadora con 9 puntos. Ildiko. Sakax, porque yo creo que le he cambiado a veces el apellido. Sakax. Bueno, muy bien las Conen. Muy bien las Conen. Hoy ese rebote ofensivo, 40-30 se va. 42-30 se va de 12 puntos. A falta de 6-24 para el final de esta primera parte. Y ahora rebote para Sakax, para Ildiko. Muy bien Laura Grande, ahí atento. ¡Ay, qué mala suerte! Era balón para el Gran Canaria. Sale Sigrun, se sienta Palina. Jugadora Guerrera. Y bueno, se ha salido rebote. Muy bien, Laura Grande. Dentro, muy bien, las Conen. 44-30 de 14 puntos. Ahí está Ifeoma. Que no. Ahora no le está saliendo nada a las islandesas. Vamos a ver, ahí está Battle. Lanzamiento de 3, muy fuerte. Ahí está, muy bien. Kazak. Otra vez. Eva Montes de Oca dominando los rebotes ofensivos.
y dentro. Y será falta personal de... Se va a salir Santal, se va a sentar. Sacax. Así me aprendo el apellido. Pues 46-30, 16 puntos de diferencia. Bueno, pues se están poniendo ahora las cosas como tienen que ponerse. Y va a lanzar un tiro libre adicional, Laura Grande, que lo convierte. 47-30, 5-20 para el final de esta primera parte. Ahí está Ifeoma. Y se le ha ido. Balón que será para el Gran Canaria. Ahí está Elena, que salía con el balón. Irá a buscar un tiro. Ahí está Ifeoma, que tampoco le sale nada a Ifeoma. Y personal de la jugadora número 6 de UNUR. De la banda. Tercera falta personal de la jugadora número 6. Ahí está la Conen. Muy bien, Eva. Falta personal de Nina Lasconen. Serán dos tiros libres. Bueno, pues aquí va a salir Vara. Hasta ahora no había salido. Y bueno, pues ya tenemos a Cristina Gómez, que va a estrenarse en Copa de Europa. Jugadora muy jovencita. 47-31. Jugadora del año 90, nacida el 3 de marzo de 1990. El segundo tiro libre convierte, 47-32. Y Cristina Gómez, 1,69 de estatura, pues 16 añitos, recién cumplidito. Y estrenándose ya en Copa de Europa, eso es bueno. Michael López, que le da confianza. A ver, ahí está. Ahí está Chantal. Y será personal de la jugadora número 10. De Vara. Dos tiros libres para Ina Lasconen. Bueno, y campo atrás. Se desespera el amigo Agus, entrenador islandés. Cuatro días para el final de esta primera parte. Ahí, muy bien, Laura. Hacia Cristina Gómez. Ifeoma, que tiene Ifeoma. Y muy bien, rebote de Chantal.
Mi personal de Rana, que será la número 2. Dos tiros libres para Eva. Bien, el primero. Y bien el segundo. 49-32. Muy bien, ahí el contraataque de Laura Grande. Bueno, no le sale nada a Eva hoy. No le sale nada. Bueno, vamos a ver. Serán dos tiros libres. 2.51, 49-32. Lanzará Palina. Se siente ahí Feoma. ...29-33... Ahora sí, 51-33... Bien, pues se agotó el tiempo. Ahí está Chantal, vamos a ver, no hay prisa. 51-33 y falta personal de la jugadora número 11, Palina. Ella tiene dos faltas personales, saldrá y Feoma. Se sentará Ragna. Punto número 52 y punto número 8 para Laura Grande. Qué pena. Me quedarán 17 minutos. Segunda falta personal de las Conen. Árbitro, bueno. Primer tiro libre que sale. Que no entra. 52-33. 19 puntos de diferencia ahora mismo entre el Gran Canaria. Y ahora sí, 52-34. Bueno, recibe empujones de todos lados. La máscara la vista.
primer lanzamiento que falla a Cristina. Vamos con el segundo lanzamiento de Cristina. Y dentro. 57-34, inaugura su marcador. Cristina Gómez, jugadora de 16 años, jugando ya en partidos internacionales. Bueno, yo no sé qué pedrada ha hecho ahí Sigrun, pero bueno. Denti, Chantal. Bueno, no le entraba ese tiro de 6-25. 53-34, 19 puntos. Ahí está Palina. Ahí Feoma. Saca el balón. Bueno, voy a la jugadora número 10. Vara cogía un rebote ahí debajo. Vamos a ver el primer lanzamiento de Vara. Fuera. Están a un 50% las jugadoras del Jacar, ¿eh? Vamos con el segundo lanzamiento. Y ahora sí, 53-35, 18 puntos, 40 segundos para el final de esta primera parte. Vamos a ver si aprovechamos esta jugada. Vamos a ver, ahí está Chantal. Bueno, Chantal, que no está en su mejor momento. Bueno. ...16 segundos, vamos a ver. Muy bien. 5 segundos, 55-35... 20 puntos de diferencia, máxima anotadora por parte del Gran Canaria, la Caja de Canarias, Kayla Jones con 13 puntos, que lleva mucho tiempo sentada en el banquillo. Y después está Laura Grande con 10 por parte del Jacar. Tenemos a Elena, con 9 puntos. Recordamos marcador 55-35, en resumen, dominio absoluto del Gran Canaria, la Caja de Canarias, sobre todo en esta segunda parte. Elena y Unur, que tienen 3 faltas personales cada uno. Ahí está Unur, ahí Feoma. Buscando posición, balón battle. Rebalón Denti y rebote Denti. 57-35 Denti, que lleva ya 8 puntos. Qué pena, a punto ha estado de cortarla Elena Álamo. La Caja de Canarias 57, Jacar de Islandia 35. Vamos a ver, ahí está la presión, ahí está Elena, que lo lanza y rebote Denti. Vamos a ver, battle, muy bien battle ahí. Yo creo que estaba John sola, tenía que haberse bueno, pues dos jugadoras pequeñitas han cogido el rebote. Y ahora, balón para Jones. Ahí está Elena Álamo. 57-35. Amagado muy bien Chantal. Ese pase que no era seguro. Vamos a ver si jugamos. Estamos jugando con cabeza. Ahí está Chantal. Rebote. Chantal, que no está muy fina en el tiro. 20 intentos en muchas ocasiones. Ahí está Sigur. Muy bien, Denti. Y
los pases interiores. Hay que asegurarlo. Ahí está Elena, que lanzará de 6-25 y no ha cogido. Será balón para el Gran Canaria, la Caja de Canarias, 57-35, 8-11 para el final de este tercer cuarto. Y bueno, pues muy tranquilo. Ahí está Battle. Muy bien. Será balón para el Gran Canaria. Yo creo que en este caso tenía que haber ido a buscar el lanzamiento. Y la canasta. Ahí está Jones. Muy bien, Jones. Falta personal de Palina. Que será la tercera falta personal de Palina. Ahí está Battle, muy bien. Se le quedaba corto, muy bien Chong. Y falta personal. Cuarta falta personal de Unur, que se sentará, me imagino. Bueno, primero que nos entra. Vamos con el segundo. Segundo que sí. 58-35, 14 puntos para la cuenta personal de Jones. Ahí la Jones, ahí está Elena. Qué pena ese balón. Ahí está Ifeoma. Elena de nuevo. Bueno, el rebote hay que cerrarlo. Ahí no se puede dejar entrar. Y bueno, pues vuelven los 21 puntos nada más, 58-37. Ahora está relajándose un poco. Bueno, yo no creo que estaba en posición de tiro, ¿no? Posición... Será segunda falta personal de Denti, que se sentará, sale Lasconen. Hoy están teniendo más minutos estas jugadoras. Ahí está Ifeoma en el primer lanzamiento, que lleva 4 puntitos. Vamos a ver su primer lanzamiento. Dentro. Vamos con el segundo lanzamiento. Dentro. 58-31. Se han reducido las diferencias a 19 puntos. Viene la presión en toda la cancha y personal de la jugadora número 12. Sigrun. Ahí está la presión de las jugadoras islandesas. Ahí está Elena corriendo al contraataque. Muy bien, Battle. Dentro. 60-39. Bueno, ahora Ifeoma, que jugadora, bueno, de complexión diferente, por decirlo de alguna manera, pues ya se ha montado en 8 puntitos. Y Chantal, que sigue sin estar acertada en el tiro. Lleva 5 puntitos. Balón, bueno, hay que coger esos balones. Lasconen, muy bien.
Paso de Ifeoma. Saldrá Laura Grande. Muy bonito, Jones, 16 puntos. Y bueno, pues se vuelven a aumentar las diferencias, 62-41, 21 puntos de nuevo. Elena, que está buscando un lanzamiento de 6-25, la van a dejar entrar sola. Y bueno, pues ha ido pasada en rosca. No se atreve a lanzar Chantal. Bueno, lo que acaba de señalar este árbitro personal en ataque de Jones. Increíble. Increíble. Y porque, bueno, el marcador va, bueno, pues avanzado. Tiempo muerto solicitado por Agus. Y nosotros, bueno, tiempo muerto. Bueno, no, cambio, yo no sé lo que has hecho ahí. Vale. Bien. Bueno, pues. Y ahora sonríe. El árbitro es muy simpático. Bien, pues cuarta personal de Jones, que ha tenido que sentarse con 16 puntos. Y ahí está el Hakar Ifeoma, la jugadora de color. No entiendo yo. Segunda falta personal. Se sienta Chantal. Sale Sakax. Ildiko Sakax. Y Feoma, que lanzará de nuevo dos tiros libres. Esta jugadora muy activa. Y bueno, pues muy efectiva en el lanzamiento. Ifeoma Onkopko, jugadora africana. Y rebote, las cones, muy bien. 62-42, 21 puntos de diferencia. Vamos a ver, ahí está. Recibe la presión del equipo islandés. Quiere presión. Muy bien ese rebote de las cones. No hay prisa. Muy bien, las cones, muy buen movimiento. 64-42, esta jugadora finlandesa, todo punto honor, todo trabajo. Increíble. Y rebote, va. Bueno. Este árbitro, yo no sé, le acaba de anotar una falta personal a Eva Montes de Oca. Y aunque haga todo ese aspaviento que no tiene nada la jugadora, se ha puesto en el momento de. Bueno, yo creo que es increíble. Este árbitro, que a partir de que va es un encuentro, bueno, pues muy tranquilo, porque las diferencias son. Son exageradas y bueno, pues quieren complicarlo, ¿eh? Este árbitro quiere complicar la cosa y ya le tiene, pues, increíble. 64-42, bajan las diferencias. 64-44, 20 puntos de nuevo. Vamos a ver si nos tranquilizamos. 3-24 para el final del tercer cuarto. Bueno, este árbitro lo ve todo. Increíble, ¿eh? Segunda falta personal de Laura Grande.
Me da la impresión de que está buscando, bueno, no sé. He visto que se está erigiendo en protagonista y está recibiendo, pues eso, 64-46, 18 puntos. Con toda la presión que están haciendo las jugadoras irlandesas, que es triste. Bueno, lo ve el árbitro de fuera. Increíble el árbitro de fuera, y el que está debajo del aro no ve nada. Increíble. Este, bueno, está dando una impresión, no sé, nada normal, porque... Muy bien. 67-46, yo creo que hay que olvidarse de los árbitros y seguir, bueno, pues concentrados en el partido, estas jugadoras. Y nada, pues muy bien, muy bien el contraataque, 69-46, 23 puntos. Ahí está Elena, que está dirigiéndose un poco en la... ¡Ay, muy bien! Atentos los lanzamientos, ahí está. Denti sola, no, yo creo que teníamos que agotar un poquito más. 2-19 para el final de este cuarto, 69-46, 23 puntos de diferencia. Ahí está la jugadora número Ifeoma Elena. Bueno. Aquí ninguno desmerece al otro, ¿eh? Increíble. 69-46, 2-0-3. Y ya tenemos la cuarta falta personal de las Conen. Saldrá Santal y Adara Vega, que también se va a estrenar en este encuentro. Y ahora sí entró. No sé, estos árbitros, bueno, pues... Un árbitro esloveno y un árbitro portugués. Ahí los tenemos. Bola Osef. Bien. No lo ve. Es increíble el árbitro. El árbitro esloveno que no ve nada. El Bola Osef a este. Por donde esté, lo tiene que ver el que está más alejado. Increíble. El árbitro portugués, que es el que está, bueno, pues, una manera peculiar de llevar el pito en la boca, tipo cigarrillo, yo creo que hasta lo masca. Y bueno, pues, está viendo, ahí está Ifeoma. Muy bien. Ifeoma. Doble paso y de todo. Muy bien la defensa del Gran Canaria, 1-27. Y ahí está Dara Vega. Y personal. Personal del número, de la número 10. Vara. En la segunda falta personal serán dos tiros libres para las Conen. La jugadora que lleva, pues lleva ya 12 puntos. Mira las Conen. Bien, 13 puntos. 74-47. Ifeoma, porque lleva ya 11 puntitos. Bueno,
40 segundos, 73-49, 24 puntos. Ahí está Palina. Y Feoma. Y ahora si la clava, pues 15 puntos, 14 puntos se ha colocado la jugadora africana del Hacker islandés. Y se ha reducido la diferencia a 21 puntos. Bueno. ...73-52... máxima anotadora después de este tercer cuarto, sigue siendo Kayla Jones con 16 puntos, seguida de las Conning con 13... y por parte del Hacker, la jugadora Elena, con 16 puntos y Feoma con 14... Hacemos un pequeño alto, recordamos marcador, 73-52... Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Bueno, pues acaba de terminar el tiempo muerto. Y recordamos marcador 73-52. Ahí está, vamos a ver si... Ahí está, Dara Vega. Ya está Palina con el balón y Feoma, la jugadora... Y paso de la jugadora de color del Hacker islandés. Está Laura Grande. Battle. Dentro. 76-52. Le lleva 11 puntos Battle. Bueno, pues 8-51 para él. Va a salir Elena de nuevo. La jugadora, bueno, pues que es la máxima anotadora de su equipo. Jugadora corpulenta. Y muy bien, Lasconen, 15 puntos lleva ya. Y Feoma, vamos a ver, ahí está. Sigur, 1.
Y vemos de nuevo a esta jugadora que es muy activa y... Muy bien, la Koenig imponiendo su ley debajo de los tableros. Y eso es importante. Bueno, bueno. Qué partidazo está haciendo la jugadora finlandesa. Serán dos tiros libres, sale Elena, se va a sentar Gudrun. Primer tiro libre. No entra. Y el segundo sí, 16 puntos, 79-52. 16 puntos para las Koenig. Bueno, pues ahora mismo se está dirigiendo la máxima anotadora del balón, que será para el Gran Canaria, la Caja de Canarias. Bien, pues 7-48. Y ahora no entraba. Muy bien, muy bien. Y qué pena ese rebote de las Koenig, que está en todos lados. Y Fiamma, que está sola. Ahora sí lo ha visto, menos mal. Bueno, la cuarta falta personal de Balina. 79-52, 7-27 para el final del partido. Y Fiamma, que estaba atenta a ese pase en The Battle. Ahí está Elena, que está asumiendo su protagonismo. Pasos para apoyar en el pie. Bueno, pues ahí va a salir, va a ser un cambio de equipo. Va a darle descanso a todas las jugadoras. Quinteto nuevo. Bueno, pues ahí tenemos a Montes de Oca, Jones, Gómez, Sakac y Elena Álamo. Todo un quinteto sustituido. Bueno, pues vamos a ver. Muy bien. 81-52. Tiempo muerto solicitado por Agus. Y nosotros, como no, hacemos un pequeño alto en este caminar del encuentro. 81-52, falta de 6-58 para el final del partido. Gran Valle, la nueva sidra gasificada en botellín de Valle Seco. Senderos del Valle lanza su nueva sidra gasificada en formato botellín, joven y afrutada, destacando por su presencia en vaso, especialmente por su color amarillo pálido, su burbuja fina y persistente, con un sabor equilibrado en acidez, azúcares y zumo natural de manzana, en el que se deja sentir su origen, la manzana y la sidra de Valle Seco. Opción ideal y refrescante, fácil de consumir, la puedes catar en los diferentes establecimientos de la isla. Recuerda pedir el botellín de sidra Gran Valle. Valle Seco Verde, de toda la vida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. ...81-52... ...6-57 para el final de esta, de este partido, este encuentro de Copa de Europa entre el Gran Canaria, la Caja de Canarias y el Jacar islandés. Ahí está Elena en posición de pívot. Bueno, pues sí. Personal de Elena Álamo, la segunda. Y
Y bueno, pues tercera falta personal de Elena Álamo. Y le ha salido la jugada. Vamos, 81-54. Y 81-55. Bueno, es que es increíble la agresividad de estas jugadoras. Y quinta falta personal de UNUR, que tiene la quinta falta personal. Ahí está el árbitro portugués. Muy bien, Eva Motes de Oca. Sacax. Bueno, es que yo lo que no entiendo es que si lo hacemos en el mismo lado, pues debemos pitar en el mismo, en los mismos lugares, porque estamos haciendo de todo. Bueno, personal que lo ha visto dos tiros libres. Tercera falta personal de Vara. Tiro libre que convierte. Y segundo también, 83-57. Dos puntitos que tiene ya Elena Álamo. Muy bien, Elena. 85-57. Pues estamos estamos ahí a 85-57, 28 puntos de diferencia. Vamos a ver si se siguen aumentando. Siempre bueno, los buenos marcadores. Y rebote. Y Feoma. Elena. Y rebote. Y personal. Bueno, ha pedido disculpas la jugadora número 12, porque el árbitro no tiene buenas pulgas. Sigrun, y es cuarta falta personal de Sigrun, serán dos tiros libres. Ahí está el primer tiro libre, Elena Álamo. Y muy segura, Elena. Pero esa seguridad a veces, bueno. Claro, sí. 86-57. Ahora sí, es Casada, que le hacía una falta personal muy clara. Y ellas contentas porque, bueno, pues reducen diferencias. Y la jugadora de color, Ifeoma, que consigue, bueno, pues 16 puntos. Pues por debajo de Elena, que lleva 19, pero bueno, que ahora se puede igualar a 17. Efectivamente, 17 puntos para la jugadora africana del Jacar. Ah, están haciendo falta personal. Falta personal. La quinta falta personal de Jones. Increíble. Increíble este árbitro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? 86-60, 26 puntos de diferencia. Pues menos mal que los marcadores son amplios, porque vamos, la leña que ha dado este equipo islandés, ¿eh? Y ahora también de la jugadora número 10. De la jugadora número 10. Increíble.
Este árbitro ya es mucho, este árbitro es mucho. Estaba acechando a Michael López y le ha cantado la segunda técnica al equipo Gran Canario de la Caja de Canarias. Es increíble, es increíble, es increíble este árbitro. Que bueno, pues se le veía venir, se le veía venir y está buscándolo, está buscándolo, está buscándolo. Está buscándolo, está buscándolo. Es increíble, los dos árbitros, tanto el portugués como el esloveno. Y bueno, pues es increíble estos dos árbitros. Y vean, vean ahora. Bueno, 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 qué escándalo. Qué escándalo de este. Bueno, ya pensé que se lo había cantado. Esto es increíble, estos árbitros. Yo creo que son malos. Y bueno, pues que no, no dan más de sí. No dan más de sí, tanto el esloveno, el que tiene el nombre, Bolousev y Carlos Santos. Muy bien, Cristina Gómez, muy bien. Muy bien, Cristina Gómez, porque aquí los árbitros las presiones no las ven. Y tiempo muerto solicitado por Agus. Recordamos, marcador 87-61, se han bajado las diferencias. Bueno, pues a 26 puntos, 4-16 para el final de esta primera. Bueno, final de este partido, final de este partido. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahí tenemos a los dos protagonistas de este encuentro. Dos protagonistas, bueno, increíble, tanto el portugués como el esloveno, que realmente, bueno, pues yo no sé si tienen categoría para arbitrar en este tipo de competición. Y sobre todo, bueno, pues me imagino que no lo deben tener. Y ya vean tanto al portugués como al esloveno unas decisiones pues, bastante. Yo creo que falta posiblemente de conocimiento, más que de otra cosa. Y bueno, ya ha hecho campo atrás, efectivamente. Ha hecho campo atrás y Feoma Nkongkowo. Apellido que, bueno, que no es seguramente canario. Ahí está, vamos a ver. Vamos a tener Calena, la 4-0-8 para el final del partido. 87-61, 26 puntos. Vamos a ver si aumentamos la diferencia. Ahí está, Denti. Muy bien. Reina Denti que convertía el punto número 89. Y Feoma. Bueno, pues Feoma que le está saliendo todo. 19 puntitos y posibilidad de un punto más. Tercera falta de Elena Álamo. Perdón, de. Ahí está Ifeoma, ese lanzamiento. Balón, vamos que veo que ese rebote. 89-63, 26 puntos. El árbitro portugués estorbando. Ahí está Cristina. Muy bien, la presión sale con una canasta más. 91-63, 28 puntos de diferencia.
Elena, ahí está para Ifeoma. Elena de nuevo. Lleva bastantes minutos sin anotar. Bueno, pues una jugadora que no había salido hasta ahora, Cristín, que también va bueno, a tener sus minutitos. Ahí está, Cristín, Elena. Elena. Serán dos tiros libres. Dos tiros libres para Elena, que lleva ya 20 puntos, la máxima anotadora del encuentro. Mientras que, bueno, por parte está. Primer tiro libre, que no convierte. Vamos con un segundo tiro libre. En este caso sí, 91-64. Vamos a ver la presión. Muy bien. Ahí está, muy arriesgado ese pase. Ahí está, Cristina. Sacax, Cristina. 16 añitos, ahí está jugando Sacax. Ay, esa entrada, hay que asegurar ese balón. Muy mal y Feoma. Increíble, increíble la cantado personal en ataque. Increíble. Bueno, pues será la quinta falta personal de Elena Álamo. Ya tiene dos expulsados del Gran Canaria. Pero qué impresentable, me da la impresión de malos que son estos árbitros, señores árbitros. Que bueno, pues yo sinceramente quisiera ver, como ustedes están viendo en pantalla, bueno, las diferencias son grandes y dice que la compensación del que va perdiendo, pero. Yo creo que hay que. Ahora podría decir que había una falta personal, pero que no han visto. Paso. Saca que ha hecho paso, efectivamente. Y 1.58-91-64. Esto está visto para sentencia. Y bueno, pues saldrá Laura Grande a dar a que está de. Ahí está la jugadora número 7, Cristín, Elena, que se va a lanzar. Ahí está. Ahora, bueno, vamos a callarnos. Porque yo creo que ya hemos hablado. Muy bien, el Casac. Adara. Y qué pena. Ahí está Palina que lo intenta de nuevo. Y será balón. Y Feoma para allá. Cambio. Laura Grande. Se sienta. Sacax. Adara Vega. Ahí está Laura Grande. Pues jugando con dos chiquititas. Como o tres. Adara Vega está pidiendo el balón. Ahí está Laura Grande. Bien, muy bien Denti. Denti que ya lleva 11, 12 puntitos y tendrá la posibilidad de aumentar su cuenta. Y otra jugadora que no había salido, Clara, ya dando el minuto a todas las jugadoras, bueno, pues por lo menos 50 segundos, serán dos tiros, un tiro libre adicional para Denti. Muy bien, 13 puntos Denti, 94-64, 30 puntos de diferencia.
Y Feoma, que se lo va a jugar. Bueno. Cuarta falta personal de Eva Montes de Oca. No había visto yo. Lanzamiento de Feoma, el primer lanzamiento. Se la convierte, 94-65. Y rebote. Y vamos a tener. Increíble. Increíble, pero yo, ¿cómo se puede? Vamos, ustedes lo están viendo las imágenes y de verdad que este partido es para verlo de nuevo, ¿eh? La ineptitud arbitral, porque otra cosa yo creo que no se le puede decir. Ineptitud arbitral, porque obviamente el marcador 94-67, 27 puntos. Final del partido, 94-67, protagonistas los árbitros, que han sido increíbles lo malos que son. No había visto yo en estas retransmisiones que hemos hecho en el pabellón municipal de La Paterna que estos árbitros protagonistas de este encuentro, malos a rabiar, que yo creo que no deberían tener otra historia en el asunto. Ahí lo vemos cómo van marchando para los vestuarios y esperemos que no vuelvan, bueno, pues muy a menudo por aquí, porque si no íbamos a estar de verdad sufriendo bastante. Recordamos marcador 94-67, máximas anotadoras por parte del Gran Canaria, la Caja de Canarias, Jones con 16, Lasconen con 16 y con 13 tenemos a Denti. Yo creo que ha hecho un buen partido también esta jugadora catalana. Por parte del Jacar islandés tenemos a Ifeoma con 22 y Elena con 21. Por parte nuestra, como no siempre, darle las gracias por la atención prestada. Recordamos marcador 94-67. Hasta una nueva conexión. Hasta siempre.